gusto saludarlos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer la ruta del Durazno. Como siempre digo y menciono ese nombre, es una ruta ya vieja conocida en el canal. Han visto videos de eso, pero cada vez que vamos siempre promete una cosa diferente. Y hoy estamos comenzando a grabar acá. Nos estamos reuniendo temprano en la casa de Vinicio. Por ahí está Ian, Elvis, que nos visita de Shela. Por acá está Tatato. ¿Tu nombre, Rey? Discúlpame. José Carlos. José Carlos, lo tenemos por acá también. Ustedes saben, gente, cuando no sé, pregunto. Y acá tenemos a Checha, el del Yeti, y a Dani. Ya te iba a fregar. Vamos a tener un cómo vamos a ver. Va el Yeti, que ya lo conocen. Elvis viene estrenando la... No más a decir, la Mastodonte. La Mastodonte es una Toyota Coronera, como la conocemos en Guatemala, una FJ80 con llantas 40. Ahí la van a ver más adelante. Tato, ¿vas a llevar carro hoy? No. Soy de copiloto. ¿Vos vas a llevar carro también o no? Igual, de copiloto. De copiloto, igual que yo, gente, porque el Sabín todavía no está. Va Vinicio con el Meteoro, viejo conocido en el canal también. Y por ahí apareció Mr. Magoo. Ja, José, que nos va a visitar, nos va a acompañar también. No sé qué otros carros se vayan a juntar en el combo. Parece que va a irse Sebas de la Fénix, que es otra Coronela. Creo que hoy van a ir más Toyotas que otra cosa. Pero bueno, síganos en el viaje y acompáñanos en la ruta del día de hoy. Y como digo siempre, seguimos. Haciendo nuevas rutas. Ahí estaba la entrada, pero no la respetamos. Cuenta. Vamos a andar aquí. Voy a salir para adelante, que viene más ahí. Voy a salir para adelante. Buenos días. ¿Cómo estamos? Mira tu saludo. Y con esta vista, estamos empezando ya a reunirnos acá. Ese es el lago de Amatitlán, para los locales y pues para conocimiento de los de fuera. Ahí pasa la carretera y esta es la entrada conocida por todos o por la mayoría. Y pues bueno, nosotros ya nos encontramos acá con el Spartan. Hoy venimos de copiloto de Vinicio y ya está la Cherokee de Aníbal acá también. Y así nos vamos a empezar a juntar todos los demás por acá. Y bueno, se preguntarán algunos por qué el Sadaín no viene, ¿no? O por qué últimamente no ha salido. Saben perfectamente, gente, los que han seguido los videos anteriores y pues quizá los nuevos que puedan estar llegando al canal. El Suzuki Samurai y el Sadaín nos metimos desde un inicio a querer hacerlo de la customización del tablero, del dash, para poner uno en aluminio y con relojería nueva y todo. Si hay alguien que no sepa de ese tema, puede regresar a ver los videos anteriores. Y pues obviamente los que han seguido ya saben, lógicamente ese tema ya está, así como el de las butacas, etc. No me voy a alargar mucho porque quiero que este video sea realmente de la aventura del Durazno del día de hoy. Pero para traerles un poco el contexto del por qué últimamente solo he salido de copiloto y no viene el Sadaín. Pero les prometo que les voy a hacer un video más adelante para darles la otra actualización de lo que realmente hizo que el proyecto se alargara más tiempo. Y creo que ya estoy dándole pistas ahí al decirle proyecto, porque realmente se convirtió ya en un proyecto grande lo que le estamos haciendo al Samurai. De por sí el dash, relojería y nueva, todo eso, pues es un trabajo grande también, ¿no? Que lleva su tiempo y su costo. Pero nos metimos a hacer otra cosa ahí que, como les digo, en otro video se los voy a contar más a detalle. Así que seguimos en esta aventura del día de hoy del Durazno, esperando a que los demás amigos empiecen a reunirse acá con nosotros y con la muy grata visita de nuestro amigo Elvis de Shela, que viene con la Mastodonte, la FJ80, que modificó con llantas 40, a probarla en esta ruta. Así que a eso vamos. Bueno, gente, y ahora sí, ya empezaron a aparecer los demás. Como les había mencionado hace un momentito, tanto el Spartan como Aníbal ya están acá presentes. Ya nos alcanzó Meteoro. Ahí está bajando aire a las llantas. Por acá está Checha desde el Yeti. El Samurai, el único representante Samurai del día de hoy. José, que ya lo vieron ahí con el Meteoro. Y allá está la FJ80, la Mastodonte que les había mencionado de nuestro amigo Elvis de Shela. Atrás se encuentra Sebas, que viene también con otra FJ80. Ahí las pueden ver. Voy a acercar un poquito más. Atrás la Cherokee dorada del doctor Isra, que es el de gorra azul que ahí viene. Y atrás, Isra, ¿quién viene ahí atrás? Don Iván. Don Iván, ahí está, perfecto, con su JK. Así que aquí estamos, gente, ya se empezó a reunir el combo del día de hoy y listos para integrarnos a la ruta. Gente, para los que no conocían, acá está Elvis, nuestro amigo de Shela, que viene a hacer la ruta del Durazno el día de hoy. Ya les estaba explicando ahí a los que nos siguen que venís en tu FJ80, la Mastodonte. Contanos un poquito ahí ¿Qué le tenés a la camioneta para venir a probarla el día de hoy acá? Bueno, primero que nada, buenos días.
Le doy gracias a Dios porque me trajo con bien mi amigo Sayayín y aquí a compartir con los amigos. Ya la hice una vez con el Fantasma, que era una Forerunner 88, pero en esta ocasión traemos la Mastodonte, es una serie 80, es de agencia mecánica. Okay. Se le puso relación 488, dale, flechas forjadas atrás y adelante. Nitro, ¿ah? ¿Eh? Nitro, y adelante tiene Trial Gear. Okay. Catarina Yukon, se modificó parte de la suspensión y trae las 40 Maxi Trepador, eso, Sticky, y los 17 que son Railen, creo. Ok, que los Bedlocks. Ajá, los Bedlocks. Excelente. No, pues solo eso, ¿verdad? Solo eso, sí. Ahí andamos. Y un piloto que va a todas. Sí, con todas allá. Bueno, gracias Elvis. Por aquí seguimos, gente, y nos vamos a internar a la ruta. Ahí estamos. Llegando al famoso bypass, entre comillas, bypass 4x4. Nos bajamos un momento aquí, gente, para grabar un poquito a todo el combo que viene. No logré agarrar a Aníbal, ya saben, va el Spartan, Aníbal con la Cherokee, ahí viene José con el Meteoro. Llegando siempre a la pileta conocida de aquí del Durando, gente, donde realmente la ruta comienza. Y pues vamos a grabar ya cuando estemos todos enfilados en el plan verde, como lo conocemos, porque de aquí para arriba, en teoría, no representa mucha dificultad. Solo es para tener el punto de referencia en el video.
Gente, ya llegamos a la famosa, el famoso plancito verde. Y esta subida que, como siempre decimos, no justifica. Va a probar Aníbal ahorita con la Cherokee y así sucesivamente los demás amigos que quieran probar en este obstáculo, subir aquí. Así que me voy a colocar. Se fue Aníbal, pues, papá. Rompió el hielo. Ni tiempo me dio a colocarme. Bueno, gente, el turno del Spartan. Ahí viene Vinicio. No sé cómo colocarme como para poderles grabar mejor el ángulo, pero esto es bien difícil, este pedazo. Mastodonte de nuestro amigo Elvis de Shela. Acomodar. Un poquito más de... ¿De impulso? Un poquito más fuerte. Que se acomode, gente. Es que miren, gente, el tema, esas llantas son maxis. Siempre hemos dicho que las maxis, aunque las bajes a 15 libras, 10 libras, se siguen viendo igual, ni siquiera se apachan, son como que muy duras. Habría que sacar más libras para que se ponga más cachetona, como decimos, y aprovechar el agarre de la misma. Pero bueno, a eso va Elvis ahorita. Bueno, gente, ya bajó libras de presión a las llantas y va con su siguiente intento. Eso era lo que quería, menos libras en las llantas. Next. Ahí viene la Fénix de Sebas. Eso la frena. El problema, gente, viene con buen impulso, pero topa en esta piedra de acá y se frena la camioneta. Hay que tratar de que esa rodada donde está ahorita es la que habría que agarrar, pero obviamente el carro se mueve, ¿no? En la ruta. Se va a acomodar para un próximo intento. Segundo intento, gente. Ahí está, ¿eh? Ahí vieron cómo frena, esa piedra frena totalmente. Dale por allá. O que pruebe por la ruta de los samuráis. Pues sí, que para allá hemos ido. Bueno, gente, tomó la decisión, mejor irse por el camino normal. Bueno, gente, viene José con el meteoro. Va con la acomodadita. Casi. No le quite. No, pero es que yo escucho que le hace bien. Que le dé parejo.
Tiene que ser la línea constante desde allá para... Una panorámica, gente, de todo lo que está por acá. Esa piedra puede traicionar vos. Es que esa piedra es la que está pasando factura, gente. Bueno, gente, ya grabé tarde, obviamente se fue por el camino normal, porque está muy complicado el golpe ahí en seco y zafó el resortillo que conecta a los candados, como le decimos aquí, a los free locks en el caso de eso. Así que seguimos. Bueno, el turno del único samurái del día de hoy en la ruta, Checha con el Yeti. Dale, con aviada para abajo. Guardia, le ponemos las 40 para que suban. Procurando pegar aquí, mira, solo allá un poquitito. Excelente, buena Checha. Ahí viene el doctor con la Cheroca. Adelante, mira, aquí la llantilla, mira, la tuya. Sí, igual, ajá. Pero buscando para acá para evitar la piedra, porque la piedra lo frena uno. Es que no puso la 4x4. Lo intentó, gente, y pues mejor se va por el camino normal. Don Jaime con su JK. Para poner el bloqueo, tú lo querrás. Ah, no tenemos bloqueo ahí. Ok. Pero se está acomodando. Gente, José lo va a volver a intentar. Estamos aquí esperando para ver qué línea va a agarrar. Ya. Vamos, vamos, vamos. Casi.
¡Quítate, quítate! Ahí está. Como estamos en las Olimpiadas, iba a ser tiro de bala esa cosa, hombre. Se te va a abrir la cesárea, vos, deja estar haciendo fuerzas. ¡Eso! Se fue el meteoro, gente. Todo está inventariado, por favor. Checha, ahí para que quede en evidencia en el video, como ven, siempre digo yo. ¿Verdad que aquí andamos con nuestros moquitos, sí, samurái, batiéndonos ahí con los grandes poderes? Ahí estamos acá. Solo una grada agarraba, solo una grada. ¿Solo una qué? Solo una grada agarraba el jeep de Checha, que es más corto. Ahí está. Ahora el meteoro sí cabal caía en las cosas. Ahí sí cazaba. Bueno, gente, seguimos poniéndolos un poco en contexto. Después de unos minutos que han pasado, estuvimos platicando aquí con todos los muchachos y se tomó la decisión que va a ser el Yeti, el Samurai, que es uno de los que trae llanta más pequeña, aunque no es la más pequeña. La más pequeña de hoy es 33, pero vamos a aprovechar que Chechan el Samurai tiene doble bloqueo, sus 35 y todo, para subir primero. Creo que me voy a ir con él para adelantarnos en el combo, y este es el camino de subida. Hace unas semanas atrás vinieron a hacer ruta por acá y les tocó que trabajar con este árbol que estaba tapando aquí. Pero ahí donde ven ese terreno, gente, súper aguado. Así que vamos a empezar a subir, a subir, a subir, a subir toda esta montaña hasta allá. Si lo logramos, con apoyo o sin apoyo, el chiste es esperar a todos allá arriba y empezarlos a grabar. Así que por ahí viene ya el Yeti. Y le vamos a pedir jalón. Sí, para atrás, tenés que componerlo. Estamos muy torcidos. Quizás van a venir. Trata de darle con toda la viada que podamos para salir de la zanja. Que desarrolle bien. Segundazo. Ya no, no escarbes tanto, no escarbes tanto. Dale otra vez. Pero dale más para atrás y trata de meter un segundazo porque tenemos mucha reducción. Acomódate primero.
Es que yo me tiré ahí porque me quería montar. Entonces me tiro de este lado. No, la zanja agarrémosla, pero hacer puro cambio petenero. Sacalo en primera y le metes el segundazo para aprovechar el impulso. Dale, dale, a fondo, fondo, fondo. Ahí nomás. Ahí vamos. Mandad vos si querés que winchemos mejor. Porque cada vez que pasamos, escarbamos, escarbamos y escarbamos. Va, dale, dale, acomódate pues, acomódate. Sí. Este terreno lo que tiene es que tantito empiezas a escarbar la llanta y te hundís y el mismo diferencial topa, mira. Ajá. Y no te deja, ¿cómo se llama? Es que yo siento que tenemos que montarnos allá, mira. Pues probá si querés, probá a montarte. Pero con impulso, ¿va? Eso, no le quites, no le quites, no le quites. Eso. Buena, buena. Eso. Aquí quédate. Aquí aguantémosla. Bueno, Checha, voy a dejar ese video con continuación. Yo quiero salir también, ¿no? Subimos de primero con 35, vieron lo que pasó, casi nos volcamos, pero la logramos sacar, gente, sin witch. Entonces ahora a ver a Meteoro y a los demás. Seguimos. Vean, gente, a veces no sé ni por qué grabo estos pedazos, ¿verdad? Porque el video nunca justifica. Pero aquí está la cuestecita que nos acabamos de echar. Miren cómo se mira eso ahí para abajo. Como repito, no se aprecia, pero es difícil. Y si fuera fácil, cualquiera lo haría. Seguimos. Gente, allá al fondo viene el Meteoro con todo. Qué buena idea meternos de primero, vos. Sí, porque las llantas grandes se escarban cada vez más. ¿Sale? Lujo, mira. Eso, papá, ahí se fue. Ya vamos dos. Turno de Spartan, gente. Ahí viene Vinicio. Pasamos ya llanta 35, 37 y ahora viene una 40. Acelerás y me darás de lodo. Gente, turno de la mastodonte, la Coronela FJ80 de nuestro amigo Elvis de Shela. No voy a escarbar mucho ahí, vos. Mau, gente, con su JK, ahí viene. Eso, con todo. ¡Buena, mamá! ¡Buena, Mau! ¡Buena! ¡Eso! ¡Bien, Mau! ¡Bien! ¡Buena, Mau! ¡Eso! Gente, viene ahora el Dr. Isra con la Cherokee dorada, que no lo, ahí lo pueden apreciar mejor. Sí, está patinando. Ya mismo les traigo el desenlace. ¿Tenemos qué? Uno de los muchachos va sin freno ahí, por abajo es Elvis. Compresionando a nuestro amigo Elvis ahí para ir a apoyar al Dr. Motivarlo, dijo.
Gente, después de unos intentos, bajamos un poco aquí para apoyar al doctor, a Isra. Elvis bajó a ayudarlo, a guiarlo, pero la camioneta llegó hasta ahí. Y pues, el eje es el que se encaja, cabal. Lo frena totalmente. Y sí, es cierto, yo había dicho 35, gente, no son 33. Entonces, que haga el winche su trabajo. Vamos a anclarlo al arbolito y seguimos para allá. Listo, gente. Tuvimos el apoyo de José para la linga. Elvis puso el winch acá a trabar el respectivo clutch y que haga su trabajo el mismo. Saben que no voy a grabar todo ese proceso para no aburrirlos, pero por pedacitos, hasta ver que el doctor ya llegue por lo menos a esta parte de aquí, que si bien no es fácil, pero ya la llanta puede pegar mejor la goma y sacarla hasta allá arriba. Así que seguimos. Ya avanzó como un carro más, gente. Ahí viene poco a poco haciendo el trabajo. Suave, suave, suave. Que haga el trabajo el winch, doctor. Suavecito. Obvio, no me está escuchando ahorita, pero en el video sí. Ahí Elvis ya se lo dijo. Démosle pues. Se va a probar a quitar el winch, gente, y a que salga por sus propios medios. Despacito, ahora. Listo, gente. Que no se me vaya a caer el tío Elvis ahí para abajo, ¿eh? Bueno, gente, ahí viene la Fénix, que ya se le abrió el tire carrier de atrás. Ahí viene la llanta de repuesto rebotando y hasta ahí llegó. Zumbando hacia arriba, no sé si se logra apreciar. Viene con todo, gente, ahí viene con todo. Dale, quité, Sebas. Vamos, 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 hasta donde es, hasta donde es, hasta donde es. Bueno, ahí ya, de una al winch. Gente, logró pasar un poquito más desde la última toma, como la vieron. Un poquito más, pero yo considero que ahí se ya va a ser el turno del winch. Ahí se está bajando ya el tío Elvis. Bueno, gente, bajamos ahorita ya de arribita un poco al punto de anclaje con la linga. Allá está Elvis y Tato desenrollando el winch. Los vamos a esperar aquí con el punto de anclaje. Nos vamos a acercar un poquito más allá. Listo, gente, ya está anclado ahí la Fénix con la ayuda de Tato. No, Tato no puede hablar en estos momentos porque tiene que guardar oxígeno para seguir subiendo. Seguimos, gente. Terminó la pita del winch, gente. Se está volviendo a sacar otro poco para siempre usar el mismo punto de anclaje. Como no tenemos un tree saver, se va a cortar esta slinga para tener otro poquito más de metros y ganar. No va a ser para nada la mejor toma, gente, pero ahí pueden ver la canasta. Ya Sebas logró llegar hasta acá arriba. Yo me vine a tomar agua. Gracias, Elvis. Me regaló una botellita. Y por ende ya no grabé, ¿verdad? Ese pedazo. Pero ya estamos acá arriba, Sebas con la coronela, el doctor con el Cherokee, aquí está Mau con el JK, la mastodonte de Elvis, Spartan, Meteoro y Yeti, hasta allá adelante. Solo falta de que suba Don Jaime con su JK, no sé si lo va a hacer, lo sabrán en unos minutos. Y la Cherokee de Aníbal, se le zafó una manguera del agua, el radiador, se quedó en el plan verde ahí abajo. Así que así es el estatus de cómo vamos, así que seguimos. Ahí está apoyando Ian con el winch también. Hola, Ian, saluda.
Pura espera viene para arriba. Bueno, gente, ya solo nos falta Don Jaime, con el JK, el dragón. Por allá viene mi abuelito Panaza, se le ve la cabecita hasta allá al fondo. No sé qué anda haciendo ahí, ¿verdad? Porque ya no va a tener oxígeno para regresar, pero se le agradece ahí el apoyo. Panaza por aquí andaba, ¿eh? Allá está Marco, ¿eh? Míralo, 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 míralo. Ni habla, ni habla. Y anda con la de Dominguera. Bueno, gente, ya está trabajando el winch allá al fondo. No grabamos todo el proceso, gente, pero ya llegó cabal ahí al punto de anclaje. Ya solo un soconcito más, como decimos, y lo tenemos acá arriba. Ahí está haciendo el intento, gente, por salir por sus propios medios. Ahí viene gente, logró salir. ¡Dale gasolina, don Jaime! Listo. Llegamos aquí a este camino por acá.